Pues primero, como siempre he dicho, hay que tener los pies en la tierra siempre, trabajar para cada partido. Hoy sabíamos que era importante ganar, hoy sabíamos que era importante sacar los 3 puntos porque veníamos de hacer buenos partidos y nos sumábamos. Entonces es complicado sumar de uno, porque te vas rezagando en la competencia y era importante ganar y ganar en casa. Creo que la gente ha estado con nosotros, pese a todo ha venido, ha confiado, nos ha tocado que nos abucheen. Hoy creo que la gente sale contenta, sale bastante motivada por el trabajo que hicimos en la cancha, al igual que nosotros. Creo que es un parteaguas, ¿no? El ganar te da confianza en todos los aspectos y no me puedo adelantar a decirte que vamos a ganar en Oaxaca, pero te puedo prometer que vamos a salir con la misma ilusión, con la misma intensidad para sacar el partido. No, muy contento, yo siempre he trabajado, creo que mis compañeros, cualquiera, Romo o Ferriño, tienen las mismas condiciones para jugar. Yo he sido paciente, he trabajado, estuve jugando en Copa hace un año prácticamente. De ahí jugué en liga, de ahí el profe me desapareció y he tenido la convicción de seguir trabajando, no he bajado los brazos, me fui a Guamúchil y hoy regreso y creo que es el premio al trabajo. Creo que cuando uno trabaja, cuando uno no se queja, al contrario, trata de aportar donde le toca estar, la recompensa llega a su tiempo. Sí, te digo, yo siempre trato de dar lo mejor de mí, trato de aportar mi granito de arena en el equipo. Creo que somos 11 compañeros, 18 con los de la banca y a lo mejor 20 y tantos con los que estamos en grada. Todos somos uno y cada uno tiene una función en el campo. Yo siempre trato de hacer la mía, dar lo mejor de mí. Y como tú dices, me levanté, pero el fútbol así es. Te digo, hay veces que cuando te equivocas es normal, todos te van a voltear y todos te van a juzgar y todos van a decir que por qué y por qué sigues. Creo que mi entrenador y mis compañeros me han respaldado bastante bien y eso me ha hecho sentir la confianza con la que llegué para enfrentar este torneo. Sí, la victoria te da un poco de tranquilidad. Creo que tú lo viste, la entrega, cada pelota luchamos por la misma ansiedad, por el mismo deseo de querer ganar. Creo que todos los partidos salimos con la misma intensidad, pero no se te dan los resultados y a veces no sales satisfecho, porque aunque das todo, no está el resultado que buscas. Creo que hoy dimos todo, luchamos y al último minuto cayó el gol. Yo siempre he dicho que todos los partidos tienen 90 y pico minutos y fuimos afortunados de que estuvimos ahí peleando y al final se encuentra la recompensa.